Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. ¿vale? Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heikenase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías, ocho cursos, 99 euros, un año, validez pues todo este año y el año 2024, escríbenos a tallerdeinversion@gmail.com tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta Y ahora vamos al vídeo principal Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, seguimos con otro... Token de pin, en este caso eh, de la red Ethereum, así que perfecto, es Swam, Gusano, B, C, Z, Z, Z 63.527.000 total, ¿vale? No hay máximo, pero bueno, vamos a tomarlo esto como máximo, circulante 52. Luego prácticamente el más del 80% está circulando. Llegado 63.000. ¿Vale? Tenemos circulando, eh, la capitalización circulante son 24 millones y medio, la total unos 30 millones, así que está bien, ¿vale? 30. ¿Vale? Aquí tenemos, ten, lo tenemos en MEXC también, lo tenemos en gate.io, así que perfecto. Y en OKX, ¿vale? MEXC, OKX, gate.io, bueno, pues son los que trabajamos habitualmente. Así que nos vale, ¿vale? Nos vale para echarles un vistazo. Eh, contrato inteligente Ethereum, perfecto. Ethereum Swarm, ¿vale? Es un almacenamiento descentralizado de sistema de comunicación. Y este es el Twitter de la fundación, ¿vale? .org, 2018, ¿vale? Aquí tenemos los... No ha habido... No he ha puesto muchos... Post está live en la Mainnet desde hace dos años aproximadamente. Y bueno, pues aquí lo tenemos. El, el almacenamiento futuro es ahora. Es un sistema de almacenamiento de datos descentralizado y tecnología distribuida. Vale, aquí tenemos los documentos. te vamos a abrir otra vez el website. Los documentos, ah, sobre solo. Vale. Descargas un nodo total, un nodo ultra high, o sea, ultra ligero, un nodo ligero. Aquí tienes pues todo. Subir, bajar, exceder los límites de descarga gratuita, almacenar datos, incentivos al almacenamiento, in iniciativas de swap, mensajería y conexión a la cadena Gnosis Vale, datos imparables, open abierto sin fronteras, tolerante a fallos, neutralidad, resistente al ataque de denegación de servicio, la privacidad. Coño. Los datos de Odyssey están aquí. <laughs> Qué bueno. Vale, perfecto. Desarrollo rápido y gratuito. Aquí tenemos, que te puedes... Esto son es la aplicación, el desktop. Te lo puedes bajar a Windows o el GitHub. Tienes aquí el GitHub. Vale. bueno no está mal, ¿no? Aquí tienes el GitHub. Vamos a... pues bueno, está bien, ¿no? Aquí tienes toda la documentación. Swamp Desktop. Con lo cual, perfecto, hasta todo. O sea, acceso a la red. Aquí tienes el. Se supone que si te descargas la aplicación, lo ves todo aquí. Y ves dónde están los nodos. Como gusanos, ¿no? ¿Vale? Tiene un Discord, un github, un Twitter, un Reddit y el YouTube. Vamos a ver el YouTube. Puedes usarlo, construir, ejecutar un nodo, el desktop. Los recursos. El ecosistema, el, oh, la hoja de ruta, ¿vale? C swap, pues bueno, pues aquí están. Oye, pues está subiendo cosas. Está subiendo cosas. Perfecto. La release. Completo en progreso. La visión, usuario final, operadores, desarrolladores, comunidad. Vamos a ver en Reddit. Pues en Reddit también publica cosas. O sea, que tiene actividad, ¿vale? Son 2.000 miembros. Tiene actividad, que es lo que a nosotros nos importa, ¿vale? Tiene actividad y va poniendo cositas. Vamos vale, poniendo cositas, actividades. Vamos a ver esto. Swan Foundation Partners por el, la red de aceleración nacional. A ver, ¿qué, ¿qué buscamos nosotros? Que tenga actividad y que tenga posibilidades de que suba de precio. Entonces, vamos a ver. Eh, si vamos a todo... Claro, aquí el máximo lo tenemos en la zona de 4, el mínimo en la zona de 0,20. 4 por son 600... Unos 650 millones. Ahora el mínimo que ha llegado a tener, 0,20 por 6, son 12 millones. ¿vale? La capitalización, efectivamente, 10-12 millones. Ahora está en 20 y el máximo fue 150 millones. ¿vale? Bien, entonces eh, vamos a ver el precio. Vamos a centrar en la parte más cercana. Vale. Está claro que la zona de control, el, el soporte clarísimo era este. Vamos a verlo mejor en gate.io. Fijaos, cuando, cuando salió, salió a un precio brutal. Pero bueno, esto ni siquiera lo consideramos. Esto es julio del 21. Realmente consideramos lo que nos interesa es esto. Lo que nos interesa es esto. Entonces, eh, aquí extendríamos la zona de control. La zona de control está clara, está por debajo de los 0,80, un montón de máximos que controlan el precio. ¿Vale? Entre 0,60 y 0,82 son todo control de, de precios máximos. El soporte realmente es este, 0,37, 0,40, y el hundimiento son 0,20. Este ya nos lo estamos encontrando muchos que han pegado la subida espectacular de 0,20 a 0,60, un por tres en muy poco tiempo. Y ahora, pues, ¿dónde lo tenemos que comprar? Si nos interesa, nosotros le damos un porcentaje interesante de la realización La zona de compra es esta, que ya está ahí. Bueno, no queremos que caiga. La zona de compra está entre 0,50 y 0,40, más o menos, vale donde está ahora aproximadamente. Ojalá caiga algo más, pero no, no lo vemos, que caiga algo más, ¿vale? Y los objetivos, si lo compramos en 0.40, el objetivo estaría pues en un por 9 volver a niveles estos niveles, tendríamos 1.7, o sea, un por 4 3, 1x9, ¿vale? Por 4, por 9, y hombre, ya sé sí, si nos va para arriba, pero ya lo vemos muy difícil, entonces sería un por 25 y la volver a máximo sería una barbaridad. Vale, entre por 4 y por 9. Es interesante. ¿vale? Todos estos al final son interesantes porque es un sistema, digamos, sólido. Un sistema sólido de almacenamiento descentralizado, que son los que se van a imponer. Entonces, si llega a 10, tendríamos una capitalización de 630. A 15, estaríamos hablando de mil, de los mil millones. Son 15 a 0,50. 15, estamos hablando de un por 30. Por 30 es el máximo que le damos a Swam, BCZ. Estas son la red de Ethereum descentralizado. Está con Odyssey, así que nos parece súper chulo. Un sistema estupendo. ¿Vale? Todos los de pin, pero que van a ser los trufadores. Y si lo somos capaces de comprarlo cerca de los 0,40, mucho mejor. Porque el objetivo mínimo sería... Un por 5, se fuera a los 300 millones, y el máximo, pues un por 5, no, perdón, por 5. Eh, 30, un por, eh, por 30 es el objetivo por 35 y el mínimo es un por 3. El mínimo sería un por 5, entre por 5 y por 35. Mínimo le sacamos esa pasta. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato e imposible. Podéis preguntarnos eh, por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos keys nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, eh, cuando pasen unos días, ya sí que las, las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí vamos al vídeo principal.